Hola, buenas noches. Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. Good evening. Hello. How are you, my friends? Good, not too bad. Excellent. Very good. Excellent. Ready? Okay. Are you ready for the class? Yes. Of course. Yes. So that's the attitude. Well, my friends, let's start. I'm going to start sharing my screen. Let me know if you see it. ¿Sí la ven? Sí. Está algo cortado porque la franja de arriba está muy abajo. Sí, así la tengo yo. Está cargando. No sé qué le quise algo con la máquina, algo está pasando. El Inter, quizás eso también bloquea las funciones del Office. Posiblemente porque estoy estrenando con nueva compañía, pero no me parece. Talento. Voy a volver a cargar esto. Ya. Okay, let's start. Muy bien, chicos, let's start. Today, we're gonna talk about descriptions. How to describe people. To do that, we need to know some adjectives. Ok, pero les voy a preguntar, ¿para qué son los adjetivos? ¿Saben qué es un adjetivo? Sí, ¿qué es un adjetivo entonces? Hello. Es aquel con el que podemos describir una persona o cosa solo con las características. Por ejemplo, es muy alto, es muy gordita, o el color de cabello. Bien, sí, los adjetivos nos sirven para calificar, ¿verdad? Personas, cosas, lugares, etcétera. Calificativo. Muy bien. Entonces, en estas descriptions, we have a lot of, como decía aquí la compañera, decía alguien alto. Okay. Aquí nos están describiendo este grupo de personas. Okay, veamos acá, dice, he's short, he's really tall. Bien. She's a little heavy. She's thin. He's handsome.
She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He is quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Tenemos adjetivos de personalidad y de apariencia. O sea, personality adjectives and appearance adjectives. Y podríamos describirnos nosotros mismos con adjetivos de personalidad y de apariencia. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es aclarar algunos conceptos, ¿verdad? He's short. Él es bajo, ¿verdad? He is really tall. Él es verdaderamente alto. She's a little heavy. Ella es un poco rellenita. She's thin. Ella es delgada. He's handsome. Él es bien parecido. Nosotros decimos guapo. She's very pretty. Ella es muy bonita. Y a ambos aquí los calificamos. Mire, they're good looking. Ellos son bien parecidos. He is quiet. ¿Qué será quiet? Callado. Callado, callado. Y lo opuesto de quiet dice aquí, she's talkative. Ella es platicadora. Veamos acá, tenemos, she's serious. Obviously, esto es seria, ¿verdad? Seria. And the opposite, he's funny. Él es gracioso. Okay. What happened to this lady here? Dice, she's shy. ¿Sería alguien? Tímido. O tímido. Veamos algunas cosas de los adjetivos. Los adjetivos en inglés no se pueden pluralizar. Damos un ejemplo. Yo digo, my classmates. Capital letters. My classmates. Ya saben que es classmate, ¿verdad? ¿Qué es? Hoy vienen bien calladitos, ¿qué les pasa? Compañeros. Compañeros de clase. Classmate es compañeros de clase. También puedo decir partners. My partners. Igual, compañeros. Okay. Pero el ejemplo que les voy a dar yo aquí dice, my classmates are good students. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Mis compañeros son buenos estudiantes. ¿Ah? Ok. Ahora, vamos. Esta oración está en plural. Vea el adjetivo. Ahora vamos a hacer una oración. My classmate is a good student. Ahora, esta es singular. Pero take a look to the adjective. ¿Qué le pasa aquí al adjetivo? Cuando digo buenos, son buenos estudiantes. Y aquí digo, mi compañero es un buen estudiante. ¿Qué pasa con el adjetivo? Que uno está en plural y el otro está en singular. Y se diferencia por la S. ¿A dónde está la S? En my class, my classmates are good students. Ah, okay. En el primero. Es bien, bien importante lo que dice, porque esto no es adjetivo. Uh-huh. Esto no es adjetivo. El adjetivo está después del verb be, que es good. Cuando yo digo good students,
Estoy calificando a los estudiantes. Estoy diciendo que son buenos estudiantes. Al igual acá. Aquí dice good student. Buen estudiante. Lo que estoy recalcando es que los adjetivos en inglés no se pluralizan. No se les agrega S. ¿Ok? Sino que cambia el adjetivo cuando uno quiere especificar más. Lo que va a cambiar es el sujeto. Y el verb be. Mira, aquí está el verb be. Ajá, el verbo to be. Ajá, porque, pero vaya, aquí dice. Ajá, pero aquí dice my classmates are. Ah, bueno, y ahí ya estoy, me doy cuenta de que estoy hablando de varias personas. Mire, y al final, students. El adjetivo es good. Entonces aquí dice buenos y aquí dice buen. El adjetivo mantiene. Varias personas les enseñó. Ajá, así es. El adjetivo se mantiene. Igual, no se le va, no va a recibir ninguna transformación. Hay adjetivos irregulares, sí. ¿Verdad? Ya cuando compara los superlativos, pero eso es otro rollo. ¿Verdad? Ok. Veamos otro ejemplito para que vamos a hacerlo con un adjetivo negativo. My neighbors are noisy. Mire, digo, my neighbors are noisy. Any question? Mis vecinos son ruidosos. Correcto. Noisy es ruidoso. Ya, ajá. Mire. My neighbors are noisy. Ahí digo mis vecinos. El verbo, el adjetivo se mantiene. Noisy. Ok. Pero sí quiero decir. My neighbor is noisy. Se mantiene el adjetivo también. Mir. Ok. Understand what I'm explaining? Understand. Ok. ¿Y los demás compañeros comprenden esto del adjetivo que no se pluraliza? ¿Sí? Yes or no? Yes, yes. Yes, okay, teacher. Vaya, muy bien. Yes. Ok, recuerde, hacemos esta aclaración porque nosotros en español sí lo pluralizamos, los adjetivos. ¿Ya? Le decimos zapatos nuevos, zapatos viejos. ¿Ok? Pero en inglés sería new shoes y new es nuevo. Pues es nuevo y puede ser nuevo. Nuevo y nuevos. Correcto. Porque si digo, I have a new car, tengo un carro nuevo. Un carro nuevo. Ajá, I have new shoes. Tengo zapatos nuevos. Un zapato nuevo. Zapatos nuevos. Entonces ya comprendimos eso. Ahora, let's go. O sea que si le ponemos news, no sirve nada. Sería un gran chehein. Ese sería un gran, sería un mistake. Gramatical, ¿verdad? Sería un error. Eso no se puede hacer. Ok, good. Ahora, let's divide the personality adjectives and the appearance adjectives. Veamos qué es lo que es el personalidad. Veamos, aquí ya tengo fan. ¿Qué otro sería de personalidad? Quiet. ¿Cuál? Quiet. Quiet. ¿Sí? Correcto. Sí, porque eso es de personalidad. Serious. Esperen. Eso es lo que quiero, es participación. Pero denme un chance. Ok. sería quiet. 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 ¿Cuál es el otro, dijeron? Serious. Sí.
serious. Serious. Ya vamos a practicar la pronunciación. ¿Ok? Serious. ¿Qué otro? Funny, ya lo teníamos, pero lo vamos a escribir. Funny. Shy. Angry, dicen. Muy bien, pongamos. Sí. Angry, alguien enojado. Happy. Happy. No, son happy. Eso es heavy. Heavy. Heavy no podría ser, porque esa es de apariencia. Oh. Cuando alguien es rellenito, se le dice little heavy or chubby, pero nunca se le dice fat. Fat es un tanto ofensivo. Es ofensivo. Pero, porque algunos dicen, hey, está bien heavy. Hey, está heavy. Este, heavy quiere decir muchas cosas como... Sí, por supuesto, pero cuando estamos describiendo una persona, little heavy es alguien regordete, alguien rellenito. ¿Ah? Pero también heavy es algo pesado. Por eso se relaciona con alguien así, regordete. ¿Va? Pero dice usted para levantar algo y está pesado, dice, these bags are heavy, estas bolsas están pesadas. Ok. Y se puede emparejar con otras palabras para tener. Yo he conocido heavy. Por ejemplo, heavyweight. Pesos pesados. Ya en boxeo. En boxeo dice heavyweight. Las categorías. En heavyweight, pesos pesados. Heavy metal. Por siempre. ¿Verdad? Bueno. Ok. Veamos, sigamos aquí. Ya tenemos quiet, serious, funny, shy, angry, happy, sad. Muy bien. Sad. Vale, Sit down. Sí. Pero sit down significa sentarse. Ese no es adjetivo. Ok. Muy bien. Va, pero veamos aquí. Va. Vamos a ir repasando. Tall no pertenece acá, ¿verdad? ¿Por qué? Mm-hmm. Porque es apariencia. Short. Es bajito. Tampoco, ¿va? Es bajito. Así como mi persona. ¿Va? I'm short. Short, thin. Thin tampoco, ¿verdad? Angry. Ya pusimos angry. Ya lo pusimos. Pretty. Pretty, sí. Porque ese es de apariencia. Friendly, correcto. Yeah. Friendly, sí. Friendly es amigable. Amigable, amistoso. Friendly. Sigamos. Quiet, ya lo tenemos. Shy también. Talkative. Sí, ¿va? Yes. Talkative. Es alguien platicador. Que no presta la guitarra, solo ellos hablan. Aunque okay, toca a ti. Embarrassing. Ajá. Pero ese es. Avergonzado. Eso es avergonzarse. Embarrass. Claro, es un adjetivo, pero más que todo es como eso de emoción, ¿va? Mm. Es una emoción, un sentimiento. Bueno, entonces. Bueno, ya o sea que ya. Como agradecido, entretenido, invitado, todo esto ya no. Ajá, ya sí, son adjetivos, pero ya son de otra categoría. Ya son como sentimientos, va. Sentimientos. Uh-huh. Estados de ánimo. La personalidad es diferente. Ok, ahora, help me to write the appearance. Adjective. Permítame, escribo ahorita. Adjectives.
appearance adjective. Veamos. Tenemos handsome. What did I say that means handsome? ¿Qué significaba? Guapo, lindo. Gracias. Gracias. Sí. Ok, vaya, tenemos handsome. Ahora, la chica que está a la par. Pretty. Michelle, yo me quedé porque se me salió. Escucha cortado. Sorry. We have interference. Ok, so, tenemos handsome, pretty. Tall. Tall. Digamos con... Aquí tenemos a... Little heavy. A little heavy. Little heavy. Heavy. Little heavy, ya tenemos short. No, ¿verdad? Short. No, no. Va, entonces tenemos, we have one, two, three. What about this girl? Thin. Thin. So. Thin, delgada, ¿verdad? Pretty, ya está. Tall, ya. Already done. What about good looking? Good looking. Bien, bien parecido, ¿verdad? Buena apariencia, bien parecidos. And we're finished. Smiling. Es que smiling es smiley. Es alguien sonriente. Sonriente. Sí. Ajá. Pero sería más que todo como personalidad, ¿va? Alguien que siempre anda happy. Happy, good mood, sí, ok. Smile, ok. Ahora ya los calificamos. Repasemos la pronunciación. Se la voy a mandar. Quiet, serious, funny, shy, angry, happy, sad, friendly, talkative, pretty, little heavy, short, thin, good looking. Ok, ahora se los envío completos. He's very tall, he's short, she's a little heavy, he's handsome, she's thin, she's very pretty, they're good looking, she's really friendly, he's quiet, she's talkative, she's serious, he's funny, she's shy. Everything okay? He's very tall. He's short. He's a little heavy. Yes, muy bien. Let's continue. Okay, aquí tenemos un listado de adjetivos. Algunos ya los vimos por ahí, ¿verdad? Talkative. ¿Qué dijimos que era talkative? Platicadora. Platicador o platicadora, ¿verdad? Podemos decirlo así, como nosotros decimos, es hablantín, ¿verdad? Parlanchín, etc. Bossy. Bossy viene de voz. Mandón. Mandón. Mandón, mandona. Quiet. Callado. Callado. Good looking.
bien parecido. Ah, bien parecido. Bien parecido o de buena apariencia. ¿Qué se ve que se baña, pues? Y se peina. Smart. Cariñoso, no. 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 Inteligente. Inteligente, correcto. Es un sinónimo de inteligente. Friendly. Amigable. Amigable. Como Gasparín, ¿verdad? Helpful. Como colaborador, no. Colaborador. Que presta ayuda. Interesting. ¿Interesado? No. No es alguien interesante. Interesante. Shy. Tímido. Tímido o tímida, ¿verdad? Recuerden que los igual, los adjetivos no tienen género. En inglés no tienen género. Es para él, para ella, para ellos, para ellas. Ya, y para todo, ¿verdad? Ya en conjunto. Outgoing. Extrovertida. Extrovertido, correcto. Ahí extrovertido. Fun. Divertido. Correcto. Nice. Bueno, buena onda, va. Bueno, buena onda. Salud. Lazy. Los rockeros, vagos. Vaga. hay millonarios también. Lazy. Aragán. Good heart person. No es vago. ¿Qué, lazy? No. Lazy es holgazán. Aragán. Vaya, imagínese que yo tenía entendido que los rockeros eran lazy porque eran vagos. No. Yo dije, pues el teacher es vago, dije yo. Ah, pues sí. No estuviera aquí. Es un estilo de vida nada más. Good heart person. Este bonito es adjetivo. Buena persona, no. De buen corazón. Buena persona. Ah, de okay. Buena persona. Buena gente, decimos nosotros. Buena gente, buena persona. Hardworking. De esto somos nosotros también. Trabajador. De esto somos nosotros. Stingy. Apestoso. Se parece, pero no. Ese es. ¿Oloroso? Stinky. Este es, mira. Tacaño. Ese es stingy, tacaño. Ah, aquí va con las personas que no tienen buen. Aquí va con las personas que no tienen buen. Teacher. Hola. Mal temperamento. Y stinky, que no es apestoso. Stinky, sí, pero aquí es stingy. Aquel es con K, aquí es con G. ¿Ok? Este es tacaño. Sí, gracias. Muy bien. Bad temper. Temperamento. Mal temperamento. Ya hasta por deporte lo hacen ya, ¿no? Se enojan si no se enojan. Nosy. Curioso. No, aquel es nosy. Este es nosy. Metiche. Correcto. Curioso. Entro metido. Ah. Esa es la palabra correcta, ¿no? Pues nosotros tenemos metido. Todo lo de pan con chumpe, dice uno. Ok, gossiper. Chismoso, ¿no? Correcto. Chismoso, chismosa. Muy bien. Ahora, let's practice. Les voy a enviar de nuevo
bossy, quiet, good looking, smart, friendly, helpful, interesting, shy, outgoing, nice, lazy, good heart person, hard working, stingy, bad temper, nosy, gossiper. Okay. Now let's go to the next slide. Muy bien, chicos, ahora trabajar aquí. Disculpe, teacher, ¿cómo se pronuncia chismoso? Gossiper. No, go. Gossiper. Así como está escrito. Ah, okay. Okay. Muy bien. This is going to be individual, okay? Dice, how many words can you think of to describe people you know? Ya le di un listado, ¿verdad? Así que puede hacer uso de él. Okay, first, I have my friends. Esta es en plural. Entonces aquí describo, mire, my friends are very smart. Y luego sí, continúa describiéndolos. My best friend is, este es singular. My best friend is. Y vamos a usar adjetivos de personality adjectives and appearance adjectives, ¿ok? Úseme tres por lo menos. Y luego, my neighbor. Este es singular también, mi vecino, ¿ok? Aquí tengo un ejemplo aquí abajo. Mire, dice, my friends are talkative, friendly, and helpful. Hice una sola oración, solo hice una serie. My friends are talkative, comma, friendly, comma, and helpful. Tres adjetivos. My best friend is hardworking, kind, and fun. Ahora usted hágame sus ejemplos, por favor. Me los envía.
finish, my friends. You can use positive and negative adjectives. Veamos aquí. Let me see. Let me check the chat. Vamos a ver. Voy a leer. My friends are stingy. My friend is bad tempered. My best friend is funny. Okay. Herbert me parece muy buenos ejemplos, pero agréguemele más adjetivos a cada oración. Okay, deal. My friends are stingy. Y dos adjetivos más. And my friend, aquí es, bueno, sí. Pero dijimos my friends, my best friend, and my neighbor. Okay. Continue sending your messages, please. Come on. Veamos. I'm going to read this one. It says, my friends are nice, helpful, and hardworking. Very good. My best friend is friendly, fun, and good-hearted person. Excellent. Solo le falta una, Juan Antonio. My neighbor. Continue. Aquí en el chat de la reunión, por favor. Porque aquí me da chance de leerlo bien chido. Ok, tengo otro en el chat de, creo que es de Aide. Vamos a ver, vamos a leerlo. My friend is fun, nice, and good looking. Ok, ese está en singular, está buena. Pero Aide, por favor, hágame una plural que diga my friends are. Ok, dice my best friend is good heart person. Me le faltan dos adjetivos ahí, por favor. My teacher is hard work. Por supuesto, me está describiendo tal cual son. Soy trabajador. Excelente. Pero me le falta el de my neighbor and my friends, ¿ok? Y los adjetivos que le digo, ¿ok? Ah, muy bien. Veamos a este. Dice, my neighbor is gossiper. Esa cualidad la tienen todos. Ok. Ahora tengo Brenda. Ok, están haciendo ejemplos así. Está bien, excelente. Voy a leer. I'm going to read. My brothers are handsome, funny. My friends are talkative. My neighbors gossiper. Por favor, usen tres adjetivos por oración. My neighbor is gossiper and no sé, me imagino que quiso decir que también ella es gossiper. Entonces, my neighbor is gossiper and her sister too. Y su hermana también, ¿ok? Pero quiero adjetivos, tres adjetivos por oración. Todos en positivo. O se puede en negativo algo. Correcto, se pueden. Se pueden mezclar. Todos los seres humanos somos así, ¿verdad? Tenemos cosas buenas y cosas diferentes. My neighbors. Vaya, aquí estamos hablando de my neighbor y pongo are. Eso no puede ser. Are es para plural, Juan Antonio. Usted puede decir my neighbor is. Ah, sí, me faltó la S, ¿verdad? Ok, no, en vez de are. Ah, sí, si es plural, sí. Sí. Ah, bueno, ok. Sí, me faltó la S. My neighbor. Ah, es que ya están cayendo bastantes. My neighbor is gossiper. Ah, no, esa es lo que estaba leyendo. My neighbors are funny, gossiper.
My friends are smart, good-hearted person, and nice. Muy bien. My brother is very helpful. Ahí solo le estoy dando un adjetivo. Quiero tres adjetivos. I'm repeating. Three adjectives in a sentence. Aquí abajo tienen ejemplos. Ahora sí, miren. My neighbors are funny, gossiper, and they are in charge. Muy bien, excellent. Very good. Thank you. Continue, my friends. Vamos a ver con Selena. My sister is bad tempered and my cousin is talkative. Your friend. Aquí esto ya me saca de contexto ese de your friend. My friends are very smart, very interesting and fun. Muy bien. Está bien eso. Linda, very good. Ingrid, my best friend is talkative, fun, and outgoing. Excellent. Good, good. My friends, my best friend is talkative, smart, and outgoing. Si yo digo mi mejor a mí, pero no puedo decir my best friends is, le quito la S mejor, ¿verdad? Cuidadito, ahí con una letrita ya cambia el sentido de la oración. Herbert, my friends are bossy, lazy, when he goes with his brother. Okay, creo que comprendes ahora sí. Está la idea bien, profe. La idea, capto la idea. Pero me faltó algo, creo, ¿no? Déjeme ver bien. Este chat lo voy a hacer más. Ya estoy aprendiendo. ¿Está aprendiendo? Claro que sí. Pues sí, ¿quién es su profe, pues? El rockero, heavy metal. Heavy metal. Solo de Vicente escucho. Vamos a ver. My friends are bossy, lazy. When aquí diría yo, when they go. Es que aquí me pierdo, aquí. Con su hermano, ajá, pero es que, o sea, si va a ser este plural, aquí en la final se me pierde porque pasa a singular. Hasta aquí está bien, ¿ves? They went. Aquí podría decir when they go with their brother. Es que no sé, se me pierde el sentido aquí al final. Ok, veamos. My sister is bad tempered and my fellas are talkative. Okay, me imagino que quiero decir stinky. Creo yo, pero que esa palabra no sé cuál es. My best friend, aquí falta el verbo, is quiet. Too fun and smart. My friend is very gossiper, but temper and helpful. My neighbor are nosy and gossiper,
and very bad temper. Entonces aquí vamos a arreglar esta oración así. My neighbors, si vamos a hablar de un vecino, sería is. ¿Ok? No confundamos lo plural con lo singular. Va aquí. My neighbor is nosy, comma, gossiper, and very temper. Aquí veo dos y después otra i. Entonces lo dejemos en la final. My friends are talkative, interesting. Así tiene que ser, como la que acaba de enviar Jocelyn Jennifer. Mire, my friends are talkative, interesting, and lazy. Ahí, punto. My best friends, aquí sería are, en lugar de is. ¿Okay? O quito la S en su defecto. My best friend is smart, friendly, and healthy. My neighbor is gossiper and nosy. Le puso dos adjetivos, pero está bien estructurada. My neighbor is bad tempered, helpful, and good looking. O sea que cuando él ayuda, lo hace con una carota, va. Ok, excellent. Good job. Estamos trabajando bien. Solo corrijamos lo que yo le señalo. Okay, everything okay? Any question? Any question, my friends? No question right now, teacher. No questions? No. Okay. ¿Alguien más tiene dudas? Never, teacher. Okay, muy bien. Vaya. Okay, let's continue. Traten de arreglar esos detalles. Son detalles. Son detalles nomás. Pero ya está pensando en inglés y eso es muy bueno. Okay. Good. Ahora, ya arregló, ¿verdad? En su cuadernito. My friends are fun, talkative, and nice. Very good, Jose. Excellent. My best friend is stingy and nosy. My neighbor is bossy, gossiper, and stingy. Bueno, es un paquete. Laura dice, my friends are stingy, my friends are lazy, my friends are hardworking. My best friend is friendly, my best friend is smart. Tratemos de hacer una oración como les pido en sí, ¿verdad? Una sola. Veamos de nuevo el ejemplo. My friends are talkative, friendly, and helpful. De una vez los tres adjetivos. Parece que hay un poquito de problemita cuando trato de meter otra idea, ¿verdad? Otra cosita ya, entonces como que se desordena. Trate de hacer el ejemplo tal cual está, ¿ok? No, ok, tranquilo, ¿verdad? Pero sí habíamos explicado esto, ¿ok? Vuelvo a explicar, no se preocupe. Este es un ejercicio. Es un ejercicio. Y qué bueno que hayan algunos así como detallitos. ¿Para qué? Para mejorarlo y nos sirve a los demás también para afianzar. ¿Ok? Don't worry. Be happy, Laura. Don't worry. Everything is okay. ¿Ok? Veamos en la... esto del verb be tiene que tener cuidado. ¿Ok? Verb be. Cuando es plural dice... My friends are. Okay. My friends are. Okay. Cuando digamos en plural, en singular, my best friend is. Por supuesto, el sujeto aquí puede cambiar. Puede ser my brother. ¿Por qué no me pusieron ejemplos así? Y eso es muy bueno. My brother, my sister, my boyfriend, my girlfriend. Okay. My boss, my father, my mom.
My mom, vamos a decir, ok. My boss. My mother is cooking for the family. ¡Ey, qué bueno! Ya vamos a llegar. My mother is cooking for the family. Allá va a llegar el teacher también. Ahí a hace un pancito también. Ok, good, excellent. Ok, profe. Y le esperamos. Excelente. Muy bien. Let's continue. ¿Está bien así, profe? ¿O me equivoqué? No, esa oración está bien, pero no me está usando los adjetivos. Adjetivo, ah. Va a hablar de una persona, por ejemplo, vaya, digamos, en el caso de, yo voy a escribir, my sister is, ve el ejemplo abajo, ¿verdad? My sister is hardworking, comma, talkative, mire, talkative, y aquí va en y friendly. Ya la describí. Ya describí a mi hermano. O sea que si usted va a describir a su mamá o alguien de la familia, va a escribir my mother, my sister, my father. Ok, y luego lo is y los tres adjetivos. Después del segundo coloco en y el último adjetivo y punto. Y ya hice la oración. Ok. 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 Very good. Now let's go. Let's work in group. Hoy no hemos trabajado en grupo. Va a leer esas oraciones con a sus compañeros. Ok. Let's do it. Okay, you're gonna have 3 minutes, people. Hello, vamos a ver quién. Very good. Oh, yes. Thank you.
Oh, hello. Hello. We're coming back. Teacher, hello. Ya. 2 minutos nos quedan. Sí, ahorita vamos a pasar en lista, ¿ok? Sorry. Vamos a pasar lista and we go back. Ok, solo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Good. Good. Excelente. Very good. Se ayudaron. Yes. Eso se trata también, que ustedes se ayuden. Okay, que se manden coscorrones virtuales. Ahí no, así no es, ¿verdad? No. Ok, I'm going to pass the list, my friend. Yo por pegarle un coscorrón virtual al compañero, casi jodo el cojo. Hombre, tranquila, no va a fregar su aparato. Tranquilation. Okay, yeah. Let's pass the list to the E30, right? Por cierto, a ustedes les debo una clase, se la voy a reponer este viernes. Así que nosotros vamos hasta el viernes. Teacher. Hola. Yo le quería dar gracias porque me alentó a seguir la vez pasada y también a la muchacha. Sí, a la compañera ahí. A la compañera, o sea, yo ya estaba por tirar la toalla, pero... No, hombre. Le he metido ganas. No, hombre, y tranquilo. La verdad se los agradezco. No, y también se nota que usted también está poniéndole las pilas. Y eso es muy bueno para todos. Ok, I'm going to pass the list. Que cuesta un poquito, teacher. Así es. Hoy les estoy mandando links y unos tutoriales para que los estudien también. Y para que sigan esos tutoriales en YouTube, ¿ok? Teacher. Hola. Fíjese que el otro viernes por motivos de trabajo... Solo voy a poder estarlos escuchando, no voy a poder conectarme. Este no, ajá, ¿no? Este que viene, ajá, este que viene. Ah, vaya, pero yo les repongo este viernes porque terminamos jueves.
Vaya, pues voy a tratar de repasar la clase porque ajá, no queda grabada, queda grabada, ¿verdad? Okay. Pero sí voy a estar conectada, pero sin la cámara porque voy a estar trabajando. Bueno, muy bien, ok. Vamos ahora, gracias. Alejandra María. Present. Thank you. Alexis. Alexis no vino. Amada Lourdes, ella nunca vino. Andrea Susana. Present. Thank you. Brenda Sofía. Present. Brian Alex. Brian. Present. Thank you. Claudia, por ahí también la vi. Esteban. Esteban. No, Esteban. Ok. No. Eunices. Flor de María, sí, ¿verdad? Presente. Ok, Glenda. Presente. Bien. Herbert, of course, ahí estamos. Ingrid, también, ¿verdad? Present. Thank you, Jefferson. Present, teacher. Thank you, Jennifer. Por ahí la vi. Present. No sí. Sé si soy yo o es otra Jennifer. Ah, perdón, Jennifer Hernández. No. Here, teacher. Ah, ok. ¿Usted Jennifer Arevalo? Sí. Ah, ok. Muy bien. Thank you. Jennifer Valle. Ella ya no vino. Sí. No. Ok. Jessica Maribel. Present. Thank you. José Ignacio. Por ahí lo present. Vi también. Yes. Thank you. José Víctor. José Víctor. No, no vino ahora, Víctor. Ok. Jocelyn, sí, ¿verdad? Ella me estuvo participando. Present, teacher. Sí. Juan. Present. Juan también. Pero. Participando. Aide. Kathy Jordana. Here, teacher. Thank you. Kevin. Este Kevin, no, el otro Kevin que asiste. Present, Kevin Stanley. Sí, correcto. Usted es el que siempre viene. Sí. Laura. Present, teacher. Thank you. And Luis. Presente, profe. Thank you. Okay, my friends. No, en el chat, teacher, está José Víctor que le dijo presente. No le sirve el audio, dice. Ay, qué mala onda. Perdón, teacher. Profe. Ok, ya está, ya lo tomamos. ¿Qué le tomamos, Víctor? También está Claudia. Claudia Lizette, ahorita arreglamos eso. El otro grupo ya me está esperando. Claudia Lizette, sí, le tomé. Sí, ahí así la vi. Good night, teacher. Ok, see you. Profe. Good night. Good night. Good night. Good night. Profe. Hola, hola. Good night. Una cuestión. Sí, dígame. Sí, por mi motivo de mi tipo de trabajo, ¿verdad? Sí. Va a haber momentos que yo no me voy a poder conectar, ajá, ¿verdad? Que a veces me toca salir a operar afuera, como yo estoy activo en la sí, PAES. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo a veces afuera no puedo estar ahí con el teléfono, sí, ¿verdad? Sí. Recuerde que lo supervisan los compañeros administrativos. Ahí. Sí. Sí, les puede explicar esa cuestión a ellos, porque pues ellos son los que llevan los tiempos y registro de todo.
Okay. Okay. See you. Me están esperando en la otra clase. So long. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.